Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México, soy entrenador certificado McNeil y Autodesk y acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity y es un método para el, para el modelado NURBS avanzado con uh, Rhino y lo pueden encontrar en la página sc.giancarlodimarco.com.mx, los que se encuentran en México lo pueden comprar directamente conmigo a través de esta página. Hoy vamos a platicar de un componente en específico de kangaroo para grasshopper. El componente se llama Sphere Collide y sirve para evitar que a la hora de lanzar la simulación con Kangaroo, las mallas, las meshes afectadas por la simulación, se puedan autointersectar básicamente. Eh, sin más, vamos a empezar con el, uh, con el análisis en uh, Grasshopper. Eh, he preparado una pequeña definición. La primera parte sirve para una simulación de lo que pasa a la hora de activar el componente o el goal uh, de Spheres uh, Collide y después vamos a utilizar una pequeña definición que mmm, yo desarrollo normalmente en el curso de kangaroo para grasshopper y justamente solo para analizar el comportamiento del sphere collide empezamos analizando qué pasa a la hora de activar el sphere collide Imaginamos que estos eh, puntos sean vértices de una mesh y el sphere collide lo que hace genera una esfera alrededor de cada uno de los vértices y para evitar que los puntos de la mesh se puedan acercar demasiado a otros. Entonces lo que pasa a la hora de, de que Sphere Light esté activado es que conforme vamos ajustando el radio de estas esferas, si los puntos de la malla se encuentran a una distancia que es eh, básicamente igual o menor que el doble del radio de estas esferas, pues entonces los puntos no se pueden acercar y empiezan a alejarse, como en este caso. Lo que estamos viendo es que la distancia entre estos dos puntos es de 8 unidades. Y a la hora de subir este slider a un valor que es superior a 4, las esferas empiezan a empujarse. Yo en esta simulación estoy haciendo que la esfera a la izquierda eh, empuje la esfera a la derecha, pero evidentemente esta es una acción que es mutua. Y cuando este valor entonces sube uh, a más que la distancia entre los puntos, pues evidentemente las esferas generan esta acción de empuje. Y um, esto impide básicamente que los puntos de una mesh puedan acercarse demasiado a otros puntos de la misma mesh, y entonces evitando autointersecciones. Uh, vamos a ver cómo esto actúa a la hora de um, trabajar con, con una simulación de kangaroo. Eh, la simulación ya está activada y acá estamos viendo cuál es el, el producto. Eh, voy a prender el control de Kangaroo y me acerco al componente que es el componente del Sphere Collide. Yo estoy utilizando un plugin que se llama bifocal que sirve que sería esto que sirve para visualizar el nombre de los componentes eh, arriba del componente mismo. Entonces, cuando es, ejecutamos esta, opera, esta simulación, vemos que la malla empieza a relajarse. Acá está funcionando también una fuerza como de viento. Y entonces la, la mesh empieza a moverse bajo la acción de la gravedad, de las fuerzas elásticas internas, más el viento. Ya está activa la opción de Sphere Collide entonces vemos que las esferas en este momento son aplicadas a una malla bastante densa si yo activo la visibilidad de las aristas me doy cuenta de que tantos polígonos eh, se encuentran adentro de esta malla son muchísimos entonces la distancia entre estos vértices es bastante pequeña y es por eso que el radio puede ser relativamente chiquito como 0.3 en este momento si yo bajo este valor Permito que las esferas se puedan acercar más, o sea que los puntos de la malla se pueden acercar más, pero a la hora de que se acercan a menos de punto 2, pues evidentemente eh, la, el sphere light empieza a ejercitar una fuerza de repulsión. Si yo subo este valor y lo subo progresivamente, veo como el tejido o esta mesh empieza a inflarse más. Esto porque los vértices de la malla no pueden estar más cerca de 1.6 unidades en este momento. Claro, si le damos un poco de eh, fluidez a este slider, también podemos generar cambios progresivos, como en este caso un poco más fluida la transición entre los diferentes valores. Y vemos cómo la mesh se infla a la hora de subir este slider a valores bastante grandes. Entonces, el Sphere light es un componente bastante importante a la hora de querer producir una simulación donde la, la mesh o los objetos afectados por la simulación misma no vayan a auto-intersectarse, que es lo que pasa normalmente en la realidad. Por eso en este momento con la simulación que incluye el sphere Collide, la simulación de esta cortina es decisamente más realista porque a la hora de por ejemplo apoyarse al piso y subir la acción de la fricción con el piso pues evidentemente este, este um, mesh se va doblando pero nunca se va uh, como encimando bueno esto es todo para la píldora de conocimiento de hoy. Eh, les recuerdo que si tienen dudas con graso perorino, me pueden encontrar en redes sociales. Si me pueden agregar, yo siempre estoy disponible a, a ayudar. Eh, si tienen problemas un poco más graves, o sea, si necesitan más que una pequeña asesoría, les puedo recomendar mis cursos y talleres que son tanto presenciales y en línea y se encuentran en mi página web. Eh, voy a dar webinars, el próximo eh, probablemente o casi seguramente va a ser acerca de Grasshopper Datos, o sea, es una mirada al, a lo que normalmente yo doy en el curso de manipulación de datos con Grasshopper. Y les recuerdo también el libro Simplified Complexity. Los que se encuentran en México lo pueden, lo pueden comprar directamente conmigo. Y eh, el libro existe también en versión en italiano. Eh, evidentemente es disponible solamente en, en Italia y Europa. Y eh, la versión en inglés eh, estamos en el proceso de traducción. En cuando estará disponible lo voy a anunciar en redes sociales y en mi página web. Pues muchas gracias y um, les recuerdo que en mi página web es activa es activo una encuesta para proponer temas específicos para, para estos pequeños tutoriales que son las píldoras de conocimiento. Así que anímense y por favor, apóyenme con la selección de estos materiales. Muchas gracias. Hasta luego.